Bien, pues ya estamos dispuestos para ofrecerles lo que es el desafío extremo hoy en el Pinar del Rey, algo que organiza la Delegación de Deportes. Y aquí tenemos al director, a Juan Carlos Crespo, que nos va a hablar un poquito de ello, porque son 7 kilómetros de desafío, tanto físico como mental. Muy buena. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, tú mismo lo has dicho. Es un desafío lo que tenemos hoy aquí en este paraje natural como es el Pinar del Rey. Espectacular, ¿no? Hacer aquí una actividad deportiva y todos los que nos visitan así nos lo dicen. Y un día maravilloso, maravilloso que nos tenemos hoy para este desafío extremo. Por cierto, Juan Carlos, un desafío extremo, contamos con 20 obstáculos, pero cuéntanos un poquito, porque primero saldrán los deportistas de élite, luego vamos a tener, digamos, a los aficionados populares y luego a los más pequeños, ¿no? Exactamente. Bueno, dicho 20 obstáculos, yo diría que 25 obstáculos, 25 obstáculos en un recorrido de 7 kilómetros que hemos preparado aquí en lo que es el corazón, el pulmón del Pinar del Rey. Y en 8 minutos sale la primera prueba, que es la prueba de élite, unos 12 participantes que se han apuntado a la prueba de élite, y ya la misma palabra lo dice, ¿no? Élite, ¿no? Son más exigentes, con penalizaciones. A la tercera penalización que tenga cualquier participante, pues es objeto de ser eliminado. Esa es a las 9:30, salimos ahora, y después ya tenemos la popular, que lo vamos a hacer en dos grupos. Un grupo de 60 aproximadamente de personas y después el siguiente grupo, donde ya ahí sí que es verdad que la prueba es la misma, 7 kilómetros, los mismos obstáculos, pero sí se permite ayuda grupal. Entre ellos mismos se pueden ayudar para hacer con bastante facilidad los obstáculos que se van a ir encontrando. Y tienen penalizaciones, pero son más light, ¿no? Digámoslo, con respecto a lo de élite. Y después, pues sí, hemos querido hacer aquí mismo, en la zona recreativa, un kilómetro aproximadamente para los más pequeños, para los niños. Esa va a ser muy graciosa porque vamos a ver a los niños pues también hacer sus obstáculos y demás. Y yo creo que sí, yo creo que es una prueba que es como novedosa aquí en el municipio de San Roque. Las queremos que esto sea pues todos los años, ¿no? Que se convierta ya en una de las pruebas populares que tenemos nosotros en lo que le hemos denominado como el desafío, ¿no? Que ya adelanto también para aquellos ciudadanos que nos estén escuchando que hemos hecho como una especie de paquete. De aquí a final de año todas las pruebas deportivas populares que tenemos, como el cross de las cuestas, el triatlón, esta y demás, que todo aquel que quiera apuntarse, pues si se acoge a ese paquete que hemos hecho de pruebas, pues le va a costar evidentemente mucho más barato y tiene el derecho de participar en cualquiera de ellas. Yo he dicho desafío físico y mental, porque ¿en qué consisten los obstáculos? Bueno, los obstáculos es de esfuerzo, ¿vale? Equilibrio. Son 25 obstáculos. Ahí te puedes hacerte una idea lo que se van a encontrar los corredores ahí. Que si tiene que subir una cuerda como tipo bombero, que si tiene que subir, ahí he visto las cubas, ¿no? Que están todas preparadas. Sí, que son obstáculos, algunos con menos dificultad y otros con su dificultad, que tiene que estar preparado, que aquí no puede venir cualquier persona, vamos a ir a hacer la prueba, se va a encontrar un obstáculo que si no está preparado lo va a pasar mal. 1:00 p.m. tendremos más o menos previsto la entrega de trofeo, luego pues una convivencia, digamos, con esa paella para los participantes. Exactamente, yo diría que si todo va bien, hemos puesto la meta a la 1:00 p.m, pero yo creo que sobre las 12:30, 1:45, ya estamos entregando trofeo. Juan Carlos, muchas gracias y bueno, que sea todo un éxito, que lo será sin duda. Yo, gracias a ustedes, como siempre digo, que la televisión municipal de San Roque es muy importante para todas las pruebas que hacemos nosotros, porque gracias a ustedes y al equipo de profesionales con los que contamos en esta casa, pues estas pruebas se puede emitir, la puede ver cualquier ciudadano en cualquier punto del municipio, ya no solo del municipio, ¿no? Ya sabemos que con la tecnología que hay y todas las redes sociales que hay, pues esta prueba la puede ver en cualquier punto del mundo, diría yo. Muchas gracias. Nada.
Y además del primer desafío. Que el no primer desafío, pero vamos, he dicho hace unos momentos, con buen sabor de boca, porque he visto un ambiente en el Pinar del Rey. Me ha encantado porque se ve la gente entrenando, ya han salido los de élite, a los populares están calentando motores, también los más pequeños están por ahí con sus familiares preparando para esta prueba pionera que creo, como he dicho, se va a quedar con nosotros. Una nueva actividad por parte de la delegación de deporte, al igual que ya las que se suman, así se ha presentado ese paquete de actividades deportivas, ¿no? Sí, hemos querido marcar un poco la historia del deporte y hemos creado la marca esa o la imagen de San Roque Ciudad de Desafío y hemos englobado 5 pruebas y esta es la primera, que es nueva también para nosotros, pero bueno, desde aquí quiero dar las gracias a mi equipo técnico, que se la curra muchísimo. Son no 2 días de trabajo, llevan 1 mes, 2 meses cerrando el circuito. Y también, por supuesto, a todos los voluntarios y voluntarias, a los cuerpos de seguridad, a las personas que nos acompañan, porque para todo este tipo de pruebas necesitamos un gran número de personas que nos acompañen y, bueno, desde aquí quiero dar públicamente las gracias. San Roque se convierte de nuevo en el centro, en este caso, sí, ahora del deporte. Sí, la verdad que sí, que siempre digo vecino y vecina, pero no solo del municipio de San Roque, sino de la comarca, del campo de Gibraltar. Son muchos los que nos acompañan, se pasa allí por la delegación. Dice, ¿cuándo es la siguiente? Bueno, la siguiente ya es el Cross de las Cuestas en junio. Además, una prueba inclusiva. Sí, por supuesto, sí, mujer, sí. Mujer, hombre, ¿no? Sí, sí, por sí, ese está. Proyecto tan bonito. Sí, con el Planeta FEN, sabes que hacemos políticas para estemos en igualdad de condiciones y siempre todo lo que sea sumar, pues bienvenido sea. Que sea, vamos a luchar siempre porque estemos en una sociedad igualitaria. Muchas gracias y a disfrutar. A vosotros, espero veros en la prueba, ¿eh?
Pues es que mi novia es de aquí, entonces claro, me dijo que había una carrera tal, que se había apuntado, como teníamos unos días de vacaciones, pues nos hemos venido los dos. ¿Ya muchos años tú participando? Pues llevo 3 o 4 años corriendo carreras de ese tipo, o sea que ya tengo un bagaje. Y bueno, ¿cómo te has encontrado esos obstáculos, esas dificultades? ¿Cuál ha sido el más complicado? Porque esto es físico y mental. Claro, pues a mí de lo que más me gusta ha sido la parte del final, de la final, que está suspendido completamente, a mí es lo que más me gusta. Sí, y muy chulo, la verdad. ¿Has hecho así circuitos con este tipo de obstáculos? Sí, sí, demás, ¿no? Sí, sí, he hecho ya bastante, entonces ya tengo un poco de experiencia, por eso también. Borja, felicidades y bueno, a disfrutar ya del día. Muchas gracias a vosotros. La novia no sabemos por dónde anda, pero también participa. Ha salido en popular, estaba ahí, que también se da está bien. Sí, está corriendo ahora mismo. Lo has hecho en 30 y tantos minutos, ¿no? Sí, 34 por ahí, no sé cómo entró, pero sí, sí. Pues muy bien, muchas gracias. Thank you.
comenzamos con la entrega de trofeos y para eso contamos con la presencia en el escenario de Mónica Córdoba, teniente de alcalde, concejal delegada del Ayuntamiento de San Roque. ¡Fuerte aplauso! También contamos con el director general de la prueba, Juan Carlos Crespo Sánchez, y director general de esta primera edición del desafío Pinar Extremo 2024. ¡Fuerte aplauso! Y damos también las gracias a los patrocinadores del evento, que como son Innate y Valeriano. Y comenzamos con la entrega de trofeos. Vamos con el tercer clasificado, categoría élite. Fuerte aplauso para Francisco Javier Blanco Díaz, del Club Infatigable. ¡Fuerte aplauso! Como segundo clasificado, dorsal número 2, Aitor Muñoz de la Peña, del Club MNC. ¡Fuerte aplauso! Y como campeón de la prueba, dorsal número 1, Borja García Ruiz, del Club Brave Bulls Power. ¡Fuerte aplauso! Tenemos que decir que con el dorsal número 1, Borja García Ruiz, ahora mismo lidera la clasificación general de esta nueva edición de este desafío de San Roque, ciudad de los desafíos. ¡Fuerte aplauso! Porque sé que andáis un poco cansados y tenéis agenda también en el día de hoy, pero quería daros la enhorabuena públicamente. Sois los pioneros de esta actividad que la hemos hecho nosotros por primera vez de la Delegación de Deporte. La verdad que estamos muy contentos, el ambiente, los participantes. Creo que ha sido una prueba única que ha venido para quedarse. Y de aquí daros la enhorabuena a vosotros, a todos los participantes, que sin vosotros esta prueba no sería una realidad. Y por supuesto a mi equipo técnico de la Delegación de Deporte, que como he dicho en los medios, no se lo ha currado en dos días, llevamos meses preparando esta prueba y eso es un trabajazo desde detrás, como yo digo, enhorabuena. Estaba aquí mi director, al que agradezco la coordinación para esta actividad, y por supuesto a los voluntarios y voluntarias que también están con nosotros al pie del cañón. Hoy es el desafío extremo, nunca mejor dicho, pero la próxima va a ser en junio, con el Cross de las Cuestas. Ya os invito para que estéis para que también participéis en dicha prueba. Y nada más, os espero el año que viene y en las siguientes pruebas que hacemos de la Delegación de Deporte. Así que gracias por estar hoy aquí. Gracias.
bien, comenzamos con el participante más joven, categoría masculina, dorsal número 51, Juan Parra Jiménez, del club Arribas Team. ¡Fuerte aplauso! Juan Parra Jiménez, lo tenemos por ahí. Bien, le haremos llegar a Juan Parra Jiménez su premio, su trofeo. Continuamos con la participante más joven, categoría femenino, del club Los Balas. Fuerte aplauso para Bethany Ballarino. Fuerte aplauso. Bien, continuamos. También le haremos llegar el trofeo y la medalla. Vamos con el participante más longevo, categoría masculina, dorsal número 76, del club Los Cuadernrunis. Fuerte aplauso para Manuel Vera Borrego. Fuerte aplauso para Manuel Vera Borrego, dorsal número 76 del club Cuadernrunis. Y vamos ahora con la participante más longeva, categoría femenino, dorsal número 138 del club Camino y Jara. Fuerte aplauso para Francisca Ruiz Ruiz. Para Francisca Ruiz Ruiz, dorsal número 138 del club Camino y Jara. Fuerte aplauso para Francisca. Y vamos ahora con el trofeo al club más numeroso, con 14 participantes, los quiero a todos aquí arriba. Fuerte aplauso para Team Tuops. Fuerte aplauso para David Elvira, Sergio Baldón, Raúl López, Mari Carmen Pérez, Lorena Fernández, Antonio Doña, Juan Peña, Juan Jesús Román, Olivia Horsnow, Ana Belén García, también tenemos por aquí Ana Belén Pérez, Verónica Elcher y por último Iona Andrea. Fuerte aplauso. Aplauso para el club Tintuero. Enhorabuena, gracias por participar, chicos, sois geniales.
Bien, y continuamos con la categoría M20, categoría masculina, dorsal número 22 del club Ocean Ball. Fuerte aplauso para Álvaro Ayala. Vamos con la categoría M20 femenino, que suban los dos participantes. Dorsal número 63 del club Brave Balls Forever. Fuerte aplauso para Paloma Palma Guzmán. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso para Paloma Palma Guzmán, dorsal número 63 del club, a ver si lo digo bien, Brave Bull Power. Pues... Bien, y vamos ahora con la categoría M30, tanto masculino como femenino. Vamos a nombrar a los dos para que suban. Categoría masculino, dorsal 167 del club EOA. Fuerte aplauso para Pedro La Morena Viera. Y en categoría femenina, dorsal número 182 del club San Pulfi. Fuerte aplauso para Andrea Cantizano Pasamar. Bien, tenemos a Andrea Cantizano por ahí para que suba al escenario a recoger su premio. Ahora sí, fuerte aplauso para la categoría M30, masculino-femenino, para Pedro La Morena Viera y Andrea Cantizano Pasamar. Bien, pues tenemos un móvil que se ha extraviado. El móvil precisamente de Andrea. Es un iPhone y lo ha perdido aquí en el Pinar del Rey. Bien, me dicen que el DNI está detrás del móvil. Si alguien lo encuentra, lo puede entregar en la organización y se lo haremos llegar. Continuamos, categoría M40, masculino-femenino. Vamos con la categoría masculino, dorsal 166, que ha competido de forma independiente. Fuerte aplauso para Santi Matoso Sacaluga. Y categoría femenino, dorsal número 74, también independiente. Fuerte aplauso para Inmaculada Fernández Callejón. Fuerte aplauso para Inmaculada Fernández Callejón. Pasamos, bueno, a Santi Matoso le haremos llegar su premio. Vamos con la categoría M50. Categoría masculino, dorsal número 91 del Club Manilva. Fuerte aplauso para Rafael Pulido Ceballos. Y en categoría femenina, dorsal número 79 del Club Quaren Runes. Fuerte aplauso para Carolina Linares.
Ahora sí, fuerte aplauso para Rafael Pulido Ceballos y Carolina Linares, categoría M50. Y ahora sí, vamos con la categoría general femenina. Tercera clasificada, dorsal número 74, que ha participado de forma independiente. Fuerte aplauso para Inmaculada Fernández Callejón. Segunda clasificada, dorsal número 63 del club Brave Bulls Powered. Fuerte aplauso para Paloma Palma Guzmán. Y como campeona general, categoría femenina, dorsal número 182 del club San Buffy, fuerte aplauso para Andrea Cantizano Pasamar. Bien, recoge el premio de Andrea Cantizano, el presidente del club San Buffy. ¡Fuerte aplauso! Y ahí tenemos a Paloma Palma Guzmán. Ahora sí, estamos todos. ¡Fuerte aplauso para esta general femenina! No os vayáis, quedaros aquí, vamos a recibir a los campeones para hacernos luego la foto familiar, la foto del evento. Y ahora sí. Y ahora sí, vamos con la categoría general masculina. Tercer clasificado, dorsal número 34 del club Tesorillo Secadero. Fuerte aplauso para Francisco Román Rondón. Como segundo clasificado, dorsal número 167 del club EOA. Fuerte aplauso para Pedro La Morena Viera. Y ahora sí, como campeón de la categoría general masculina, dorsal número 22 del club Ocean Box, fuerte aplauso para Álvaro Ayala. Fuerte aplauso para Álvaro Ayala, Pedro La Morena y Francisco Román. Y ahora sí, nos hacemos la foto de los campeones y campeonas de esta primera edición del Desafío Pinar Extremo 2024.